Bueno, pues estamos aquí con nuestro amigo René, René de Amigables del Norte, que nos está presentando su colección de bajos cestos, diseños que él está creando. Por aquí vemos la marca El Amigable. René, ¿por qué nos platicas acerca de los bajos cestos? Pues mira, estos bajos cestos, los quiero promocionar para toda la gente que empieza a tocar o que sea profesional. Estos bajos cestos, yo los diseño, como tú miras, marca Amigable. Tienen una varilla aquí adentro para que no se venzan. Aquí adentro, aquí. Tienen una varilla de fierro, de metal. La mica es de madera, bien pegada para que el sonido se oiga fuerte. Mira el sonido. Y para que no te mienta cuando le pones aquí el tono de fa. Del tono exacto. Okay. Yo los diseño estos bajos sextos, ya vienen con pastilla, vienen con el estuche también, reforzado contra golpes. Lo como puedes ver, mira, es color verde con negro. Y veo que tienes de diferentes colores, ¿eh? Tienes, sí, un rojito. Tengo un rojito aquí. Este lado que está también bien bonito. Mira, lo diseñé yo también. Tiene doble, como puedes mirar. Ajá. Tiene doble herradura. Ah, está bonito. Yo pedí el puente así. Ya trae pastilla. Y trae los signos musicales aquí. Sí, mira. Sí, se ve bonito. Como el Tololoche, pero... Como el Tololoche, exactamente. Pero... Y también marca Amigable. Exacto. Y yo soy como quien dice pionero, nomás que no me he dado a conocer, pero tengo muchos años yo coleccionando bajos sextos, buscando la madera maciza que dé sonido. Ok. Entonces, como te decía, que se comuniquen por ahí para... Bueno, pues voy a dejar el teléfono de René en la descripción de este video. Solamente mencionen que vienen de parte de Arreglos de Poca M. Okay. Para que les den ahí un descuentito del 0%. Sí, claro, claro que sí. No, hablen con él y les vas a dar unos buenos descuentos. Y solamente digan que vienen de parte de Arreglos de Poca M. Mira, qué bonito. Este está sin estrenar, bajo sexto. Sí. Sí, como les digo, pueden checar en la descripción del video. Voy a dejar el teléfono del compa René. Ahí ustedes pueden platicar con él. Díganles que van de parte de Arreglos de Poca M y ahí les va a dar un descuentito ahí. Claro que sí. Ustedes ya se ponen de acuerdo con él. Por supuesto, los bajos cestos están bien bonitos. Hace rato calamos un bajo cesto con uno segunda marca y lo calamos con uno de estos y no dio el ancho, la mera verdad. Bajo cesto sí son de calidad, o sea. Sí, porque aparte está reforzado este bajo cesto, uh-huh, para que no se venza, para, uh-huh, que dé sonido. Y aparte por la pastilla que trae, ya ves que la otra pastilla no daba, el otro muchacho no daba el sonido que da ahí. Sí, exacto, y supuestamente pues era de una marca muy buena también, sí. Y carito pues. Y carito. Y realmente estos bajos cestos están muy accesibles, yo me pienso que es precio, un... precio, la verdad, dije yo, ¿qué pasó con ese precio? Sí, pero como les digo, se pueden comunicar, el teléfono va a estar en la descripción de este video, si no va a salir ahorita en pantalla también con nuestro compa René. Díganle que van parte de Arreglos de Poca M, que yo se lo recomiendo. Y ya platican con él, ya les va a dar un descuentito. Bien baratos estos bajos sextos. A toda madre. Así es que... Ya traen la pastilla incluida, traen el estuche. Ah, vienen con estuche. Vienen con el estuche, traen listo, la pastilla. Nomás de conectarlo. Listos. Vámonos. Para tocar y para... Pues para que le echen tranquilo. Uno con un rumbo con esto, anda uno batallando para que le pongan la pastilla y todo eso. Y sí. Ya vienen listos, nomás de que lo conecten. Bueno, pues como lo dijo el compa René... Bajos sextos, diseño exclusivo de René y sus amigables del norte. Así es, así es que también busquen su música también ahí si tienen la chancita. René, claro. Y sus amigables del norte tienen muy buena música norteña. Pionero de los noventas, de la época pesada de los chalinos. Vamos a los noventas. Baja los noventas, así es que gracias, René. Pues estamos ahí en contacto. Gracias a ti. Saludos a Arreglos de Poca Eves, toda la raza por allá, todos los seguidores. Un abrazo. Estamos a la orden. Cuídense mucho. Hasta luego.